Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Adrián Sánchez Rodríguez y hoy voy a explicaros brevemente en qué consiste Chili, porque es una plataforma que me gusta en cuanto a las funcionalidades o en cuanto a la idea en general. También voy a decir lo que no me gusta tanto y por qué no voy a explicar más. Y Después, como ya os prometí, va a haber el sorteo de la botella de aceite de Arribera y la botella de licores de El Majuelar. También el sorteo de los 30XRP que, como comentaba ayer, servirán para activar una wallet o, si ya tenéis wallet, lo mandaré a la plataforma que queráis, que está creada para... Deporte y entretenimiento, actualmente se están centrando en equipos de fútbol como el Paris Saint Germain, el Juventus de Turín, la Roma, Atlético de Madrid, Barça y también la UFC. Y creo que es muy interesante porque ya con lo que llevan avanzado podemos ver que han conseguido que equipos de la talla de la Roma, de la Juve o de el Barça hayan accedido a la plataforma. Por lo tanto, creo que no solo el proyecto es interesante, sino que tiene una seriedad bastante interesante para lo que podemos ver en el mundo de las criptomonedas. En el mundo de las criptomonedas vemos que hay proyectos que no son tan serios y sin embargo tienen unas subidas bastante fuertes. Así que creo que hay que tener en cuenta bastantes factores si se quiere invertir. Insisto, y hago un inciso, no de consejo de inversión, lo pongo al principio y al final del vídeo, pero quiero que quede claro, ya que después no me digáis que, uy, Chiriz, ha caído mucho, lo comentaste. No, no, haced vuestra propia investigación y tampoco me preguntéis por el precio, porque... Si os habéis dado cuenta, cada vez hablo menos del precio y realmente cada vez invierto menos tiempo en mirar precios, como mucho a lo mejor lo digo a modo de bueno, he visto esto, creo que os puede interesar mirar, pero vamos que cada vez miro menos el precio y hablo menos del precio, miraré menos el precio y hablaré menos del precio, porque creo que hay otras cosas mucho más interesantes. El token que han desarrollado se llama CHZ y corre sobre la red de Ethereum. Es un token RC20. Esto que implica que de momento no están, por ejemplo, en XRP, motivo por el cual no quiero entrar mucho en detalles porque sabéis que no soy muy fan de Ethereum tal y como está diseñado actualmente y ellos mismos dicen que son Chain Agnostic, que sería algo así como que quieren desarrollarse en otras redes porque no se quieren casar ni con Ethereum, ni con Stellar, ni con XRP. Es la introducción que hice ayer, pero que mantengo. el Hablar de interoperabilidad va a ser lo más importante en los próximos meses y en los próximos años. Independientemente de que haya redes que crezcan más o redes que crezcan menos, creo que es lo más interesante. El objetivo del token, el objetivo de CHZ, es proveer de liquidez. Esto, para que lo entendáis, es, hay tokens, como vemos, de varios países. Por ejemplo, en vez de tener que cambiar a monedas locales, como pueda ser incluso la lira turca, entonces el Galatasaray, por cierto, en vez de tener que cambiar a lira turca para comprar el token, de un equipo de Turquía, podemos usar el token CHZ de Chile para comprar estas tokens y ellos pueden usar este mismo token para comprar dentro del espacio europeo, pero también para comprar en Estados Unidos o en otros países. Por lo tanto, creo que es una muy buena opción desde un punto de vista más técnico, entre comillas. Si queréis entrar más en detalles, os animo a que lo veáis. Aquí podéis ver cuál es el aspecto de mi curso por dentro. Tenéis la bienvenida. Y después el módulo 1, ¿vale? que es lo que, lo que he compartido ya con vosotros. Y como veis, cubre las siguientes preguntas. ¿Qué es el ahorro? ¿Puedes realmente ahorrar? Puedo, puedo dejar el dinero en mi cerdito y si hay alguna forma de que el cerdito pague las facturas. Creo que todo esto está bastante bien ordenado en estos tres módulos. Primero, el tweet, que está bastante condensado, ¿vale? En lo que lo que creo que es más interesante de leer rápido. Y si no os convence, pues dejáis de leer. Después tenéis el básico, tenéis el avanzado, que podemos ver que ya hay algún gráfico, hay una parte más técnica, ¿vale? Y después he hecho un bonus, que es mi historia. En mi, mi historia cuento porque en el resto de partes estoy hablando del cuento de la lechera. Cuento de la lechera porque yo tengo la visión de que. Si estás andando con el cántaro de leche y se te rompe el cántaro de leche, tienes que volver a tus orígenes, tienes que volver a tu trabajo, zapatero a tus zapatos, portero a tu portería, como decían en el FIFA. Y aquí, igual, aquí lo que hay que hacer es volver a lo que hacíamos con humildad, si se puede y si no se cambia de trabajo, y volver a tener ese, esa materia prima. Si después no lo podemos permitir, empezar ese cuento de la lechera de nuevo y empezar a plantearnos irnos de vacaciones, ahorrar para la jubilación, tener para los estudios de nuestros hijos, nietos, amigos, lo que queráis poner. Y todo esto creo que puede ser muy útil, no ya para tener el token que más se va a revalorizar, sino para planificar bien vuestras finanzas. Me encuentro con muchos casos de bueno, este es un dinero que no no voy a usar y con esto me quiero hacer millonario. A ver, hacernos millonarios con esto de las cripto creo que es lo primero muy difícil y lo segundo para tener realmente retornos de nuestro capital, lo que tenemos que buscar son oportunidades que mucha gente no haya visto, pero siempre subordinado a que nuestro capital se lo pueda permitir y la revalorización sea lo suficientemente interesante. Si es una revalorización pequeña, obviamente no va a ser tan lucrativo, tan interesante, como si, por ejemplo, emprendéis o tenéis un proyecto personal, que es mi caso. Aquí podéis ver la página de Arribera que ha decidido colaborar con el canal con una botella de aceite, deciros que podéis visitarles. Espero que también os ayude como inspiración a los que a lo mejor hayáis perdido vuestro trabajo o estéis en un ERTE o estéis en una situación en la que vuestros ingresos no os satisfacen. A lo mejor, insisto, lo, lo, lo adelanto, pero está en el curso. Si os queréis registrar, está debajo el link. Si queréis expandir vuestras capacidades adquisitivas, lo que tenéis que hacer es darle a la cabeza y buscar opciones salidas como la que veis en pantalla, la web de El Majuelar. Si queréis cualquier tipo de producto, podéis contactar con ellos. Incluso si queréis pagar con criptomonedas, ya sea euro digital, ya sea XRP, US Dollar, lo que queráis, se lo podéis comentar a ellos y vemos la forma de pagar con, con criptomonedas. Podéis, por ejemplo, comentárselo y que abramos una cuenta para ellos o me lo pagáis a mí, yo se lo pago a ellos. Buscamos la forma, ¿vale? Pero lo interesante es que los visitéis y que si os interesa este tipo de productos, pues realmente compréis. Tengo la obligación moral de apoyar a lo que a mí me parece que merece la atención de mis suscriptores. También creo que a muchos os puede servir como inspiración para seguir su ejemplo y tener una buena web y también apoyar a otros productores. Voy a seleccionar el comentario, digo, el vídeo que más comentarios recibió y ese vídeo contando desde el 12 de octubre, que fue el lunes. Vemos que es el vídeo sobre la Defi y sobre Celsius. Para los que no conozcáis, Celsius es una plataforma donde puedes usar tus criptomonedas para obtener un rendimiento o como aval de un préstamo. En vez de poner tu casa o tu negocio como aval, puedes usar tus criptomonedas para decir: Bueno, si no pago 500 euros, tú te quedas con 1000. Entonces, o pago o ganas y por bastante. Así que me parece una opción muy interesante, una solución para muchos que quieren obtener una liquidez a corto plazo sin necesidad de sacrificar un activo cuya rentabilidad se centra en el largo plazo. Y además, mañana voy a profundizar más en un tema en concreto que estoy investigando y no voy a hablar de ello porque todavía estoy investigando. No es sencillo, es complejo, pero lo voy a simplificar al máximo. Como veis, llegó a 55 comentarios, casi, casi llega también el vídeo de ayer. Sin más, vamos a seleccionar uno de los comentarios del, del vídeo sobre Defi y también os animo. A, a que lo veáis si, si no lo habéis visto ya. Vale, aquí tenemos el vídeo y los comentarios. Así que vamos a poner mínimo 1, máximo 27 y generamos. El ganador es el 14 y voy a contar 14, a ver hasta dónde llegamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Adrián Luque, puedes ponerte en contacto conmigo y has ganado eh, el premio de XRP, ¿vale? Los 20 XRP más 10 de prueba. Así que para ti ese premio de 30 XRP, ya sabes, ponte en contacto conmigo. Ahora, para agilizarlo, no por otra cosa, vamos a poner los 10 primeros para el resto de productos. Ahora, sorteamos la botella de aceite de Abade y el 10, justo. Habéis visto que he puesto el 10 y le he dado, ha salido el 10. Vale, vamos a seleccionar al número 10. Insisto, he puesto menos porque si no, se lo hace eterno esto. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, Jorge González, ya sabes, ponte en contacto conmigo. Su comentario, me gusta que cada día más empresas se sumen al mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Yo voy camino de seguirles, de momento solo tengo el canal de YouTube, pero estoy en negociaciones, estoy consultando, como ya he comentado en los grupos, para tener mi empresa. Bueno, el siguiente es el número 3. La botella de licor que va para... Vamos a mirar. Uno, dos, tres. Para Jesús que ponte en contacto conmigo. ¿Vale? Creo que este canal tiene un gran futuro. Sigue así. Muchas gracias Jesús. Espero que os guste y que sigáis también apoyando los comentarios. Porque si nos respondemos entre nosotros y si damos me gusta, el corazoncito solo lo puedo poner yo. Pero si tenemos actividad... YouTube lo va a premiar mucho. Así que la semana que viene esperemos que os gusten los sorteos y que siga el, el sorteo, ¿vale? Yo lo voy a comentar con, con los que apoyan el canal y se lo, se lo voy a dejar caer. Que me gustaría seguir haciendo estos sorteos. De momento, ya digo, comentad abajo, porque al menos por mi parte, los XRP los vais a tener. Y si dejáis un comentario, tanto hoy como como el resto de la semana vais a participar en el sorteo. También, eso, si queréis dejar un comentario en serio, es la mejor forma de apoyarme porque es como funciona el algoritmo. Hasta aquí, hoy me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.